buen ventilador. No tenía frigobar. Sí, recuerda a Ruegado, que fue el primero que encerré 24 horas. Si no te acuerdas, aquí te voy a dejar el link abajo, si no te va a aparecer un recuadro al final. A Ruegado sí estuvo cruel, porque Ruegado fue el primero que encerré. Le di de comer puro guineo. Estuvo bastante cruel. Otra cosa, no había baño. Acá en esta casa no había baño. Entonces era un hoyito y Ruegado creo que orinó y le pegó en ese hoyito. Así que observe. Ahorita ya tiene un buen baño, el dosis para que se eche un regaderazo, para que haga sus necesidades, ¿no? Muchas cosas han cambiado de ese entonces ahorita. Así que ahorita estar encerrado ya no es tanto como que ay, qué tortura, sino que el simple hecho de estar encerrado aquí 24 horas y que si tienes algo que hacer, si tienes una cita, si vas a salir y te encerramos, es como que lo que te puede llegar a dar coraje. No sabemos qué tenga planeado 2 metros, viene con un Ruegado, supuestamente hacer ejercicio. Vamos a ver qué pasa, lo voy a intentar y para eso voy a tener 2 cómplices. Uno de ellos es Ruegado y el otro es Micho. Las desventajas son que yo he encerrado 24 horas a los que son más allegados a mí, al CJ, al Nuevo, al Huicho y a Falconi. Son 4 personas que sé que, aunque se enojen, le van a seguir hablando.